Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Y en la última sesión de la Comisión Permanente de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación, se aprobó el ingreso de la Facultad de Educación de nuestra universidad como integrante de la Mesa Interinstitucional de Desarrollo Docente. Para conversar al respecto, ya nos encontramos con el decano de la Facultad de Educación, el doctor Miguel Inga Arias. ¿Qué tal, decano? Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Fernando, y gracias a todos los que nos escuchan. Saludarlos por este importante avance en el reconocimiento de nuestra Facultad de Educación para abordar políticas de Estado. Gracias. Decano, así es. Entonces, antes de entrar a hablar propiamente dicho sobre este avance, ¿no? Nos gustaría que nos contextualice un poco, coméntenos sobre los organismos que hemos mencionado, tanto el Consejo Nacional de Educación como la Comisión Permanente de Desarrollo Docente, ¿no? ¿A qué se encargan, o perdón, a qué se dedican, o cómo se han vinculado con ustedes, ¿no? Básicamente, con la Facultad de Educación o las facultades de educación de las universidades de nuestro país. Sí, en primer lugar, nosotros somos un país que requiere un proyecto de desarrollo para tener un futuro por el cual luchar. Y en ese sentido, a partir del llamado Acuerdo Nacional de los años 2002-2003, se constituyó el Consejo Nacional de Educación para formular un proyecto educativo nacional que desarrolle políticas de Estado y que trasciendan a los gobiernos de turno. Por lo tanto, cada gobierno, en cada proceso electoral, todos los partidos tendrían que abordar el tema de cómo hacer viable esas políticas de Estado. En ese sentido, en el primer Consejo Nacional de Educación se convocó a la Facultad de Educación a través de la decana, la doctora Aurora Marrú. Pero después de ello, no hubo mayor participación institucional, pero sí algunos de nosotros fuimos trabajando en esta propuesta de desarrollar la formación inicial docente y la educación continua. En esa línea es que a través de las redes educativas y a través de las mesas de trabajo que hemos hecho con Martín Vega, Guadalupe, con Ricardo Cuenca, Jaime Cárdenas, es decir, con una serie de instituciones como GRADE, el Instituto de Estudios Peruanos, ONGs, la Universidad Católica, fuimos constituyendo los enlaces necesarios y por consiguiente se consideró que era importante que la Universidad Pública, a través de la Facultad de Educación de San Marcos, esté presente en este debate donde se forjan las políticas de Estado y las políticas públicas en el campo educativo. Bien, ahora, ¿qué significa entonces para la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos que sea considerada justamente como el miembro de esta comisión? No, es algo que ustedes, asumo, venían buscando ya como facultad hace un tiempo, ¿verdad? Sí, para nosotros formar parte ya de la mesa de desarrollo interinstitucional, ¿no? De desarrollo docente. Significa conversar, dialogar, reflexionar y proponer aspectos que tienen que ver con la formación docente inicial, es decir, con el perfil que debe tener el educador peruano para poder trabajar con las nuevas generaciones, para formular la educación continua, para plantear políticas que tienen que ver con la educación comunal. En esta diversidad que tiene nuestro país y las diferentes propuestas que tienen que plantearse, mirar esas brechas y esas inequidades educativas que hay. Nosotros que hacemos, damos formación en educación secundaria, inicial, primaria y educación física, entendemos también que tenemos que nutrirnos de la educación especial, de la educación básica alternativa, etcétera, y es precisamente esta mesa, ese punto de encuentro, donde la universidad pública tiene que tener su voz. Y nosotros, como decías tú muy bien, Fernando, hemos ido buscando que se nos tenga en cuenta mucho más si históricamente San Marcos siempre ha tenido un papel importante en las decisiones que tienen que darse en el país. Hoy trabajamos de la mano y ese es lo que tiene que darse. Tenemos que valorar nuestras
coincidencias y nuestras diferencias con las ONG, con las instituciones educativas, con las empresas, con CADE, con la red Estrado, la red Kipu, etc. Es decir, todos aquellos que tenemos que ver con la educación, tenemos que dialogar, conversar y hacer propuestas que vayan más allá de los procesos electorales y más bien comprometer un poco, como lo hemos tratado de hacer en estas mesas de trabajo, a no perder más oportunidades en el país, sino que cada proceso electoral se convierta en una nueva posibilidad de afirmar nuestro proyecto de país para una mejor educación. Claro, yo le iba a preguntar, ¿no? Coincide justamente con el tema de las elecciones también, ¿no? ¿Siempre es así? ¿Ese es el tiempo estimado más o menos? ¿Cada cuánto tiempo se renueva esa mesa? No, esa mesa tiene que ver con lo siguiente, miren. El Consejo Nacional de Educación tiene unos consejeros, ¿ya? Unos consejeros que se va renovando cada 5 años. Y para que ese Consejo Nacional de Educación pueda tener propuestas más viables, más razonadas, requiere de mesas de trabajo que hagan ese trabajo pormenorizado, minucioso, y donde se encuentren las diversidades de miradas y experiencias de instituciones educativas. Esta mesa de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Se van renovando en el camino, en la medida que se va teniendo protagonismo y se va teniendo opciones y propuestas y va teniendo vigencia, van a seguir formando parte de esta Comisión Permanente de Desarrollo Docente. Entonces, nuestra presencia está vinculada a ello. En cambio, los Consejos Nacionales de Educación son los que se renuevan cada 5 años. Ya, en todo caso, entiendo yo que son perennes, ¿no? Serían, o serían perennes, ¿no? Yo son le permanentes. O permanentes, ¿no? Yo diría, ¿cuánto tiempo permanecerá? Claro, como miembro de la Facultad de Educación en esta mesa, ¿no? ¿Qué funciones específicamente? Usted me ha venido contando que, claro, los van a tomar en cuenta para algunas decisiones políticas, obviamente en torno al tema de la educación, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas funciones o gestiones de la Facultad de Educación dentro de esta mesa? Y si usted, pues, directamente va a intervenir, ¿o va a contar también con un equipo aparte de sanmarquinos o de otros docentes? Claro. Lo que sucede es lo siguiente. Como decíamos, es como el Consejo Nacional de Educación, ¿cierto? Es un colectivo que se va renovando cada 5 años. Este colectivo conforma una serie de mesas de trabajo. La mesa de trabajo en la cual estamos nosotros y es la mesa soporte, es la mesa de desarrollo docente. ¿Qué implica trabajar el desarrollo docente? Implica reflexionar y proponer respecto a la formación, qué formación debe tener un docente en el Perú para responder a los retos de la educación inclusiva, la educación equitativa, la educación comunal, la educación rural, la educación en la básica regular, la educación superior, la educación universitaria. Entonces, tenemos que ver todo aquello que implique esto. Tenemos que ver también de parte de las instituciones oficiales, sino también de la sociedad en su conjunto, es decir, la sociedad civil, cómo educa. Por lo tanto, también desde la formación inicial hasta a lo largo de toda nuestra vida. Tiene que ver con la educación en servicio. Es decir, ¿qué necesita replantear el docente que hoy ya está en servicio y que necesita no solamente ya el trabajo, herramientas para el trabajo en aula, claro, sino también claro, para la gestión, para la investigación, para proyectos, etcétera? Por lo tanto, esta mesa, por ejemplo, elaboró un documento muy importante que hoy marca una ruta en el país, que es el marco de buen desempeño docente. Y que incluso ese documento que partió de esta mesa, luego hoy se convierte en una herramienta importantísima para el trabajo también de los docentes universitarios. Claro. Doctor Inga, y ahora la pregunta es, ¿desde cuándo van a empezar ustedes a trabajar como integrantes de esta mesa, ¿no? Y también, coméntenos, yo sé que es un poco rápido o muy pronto, pero coméntenos las propuestas que estaría elevando San Marcos en esta mesa, ¿no? Sí, sí.
Uno es que nosotros nos incorporamos ya formalmente a fines de abril, porque ahí se va a desarrollar la mesa de trabajo. Es decir, nos incorporamos a esa dinámica, ¿ya? Evidentemente, voy a necesitar un equipo de soporte en la Facultad de Educación, porque así como el Consejo dinamiza una mesa, nosotros, a partir de nuestra representación, vamos a tener que dinamizar una mesa sanmarquina más amplia. Porque el trabajo que nosotros queremos proponer tiene que ver un poco con lo que tú decías. Uno, activar un observatorio de la educación peruana. Instituciones, requerimientos, servicios que hay en cada institución educativa, educación básica alternativa, es decir, vamos a tener una visión clara y realista que nos permita tener un diagnóstico en constante mirada para hacer las propuestas más pertinentes. Entonces, un observatorio es importante y en eso ya hemos venido trabajando, porque no sé si tienen conocimiento ustedes que estamos ya constituyendo y yo tengo en este momento la coordinación de la Junta Provisional de la Asociación de Facultades de Educación de las Universidades Peruanas, ¿no? Donde estamos ahí, la Universidad de Trujillo, la Cantuta, la Villarreal y el Huacho. Entonces, yo también pienso convocarlos a ellos para trabajar nosotros como un espacio, ¿no?, de recoger esas experiencias universitarias y poder luego yo en la mesa tener esas posibilidades de trasladar esas inquietudes. Nosotros también tenemos, y para abreviar, tenemos el planteamiento que el currículo de las facultades de educación tiene que armonizar en algunos puntos en común. No puede ser que cada facultad de educación plantee una formación docente muy diferenciada, muy distinta, a veces inconexa, cuando estamos desarrollando un proyecto de país que nos unifique. Entonces, tiene que haber algunos puntos en común y algunos aspectos de desarrollo particular. Y ahí, en eso de ahí, para abreviar también, lo que queremos es ampliar el campo profesional del educador, porque evidentemente no es solamente aula. Y esa es la diferencia respecto a la otra formación docente inicial que también se está dando ya a través de las escuelas de educación superior, que tienen la férula del Ministerio de Educación directamente, ¿no? De ahí la importancia de este diálogo, uh-huh, que tiene que ser continuo y de respeto mutuo, donde cada uno de nosotros haga presente sus experiencias, su mirada, y pensando en esa educación, claro, democrática y científica. Sí, yo por coyuntura, doctor Inga, antes ya de pasar a una pregunta final, quisiera comentar algo, y es que hace poco, ayer, anteayer, estos tres últimos días hemos visto en los debates para las elecciones presidenciales que los candidatos proponían, ¿no? Daban ideas en torno a la educación. Estamos nosotros actualmente viviendo una etapa muy complicada. Se habla mucho de la conectividad, ¿no? Cómo llegar hasta lugares recónditos para darles educación justamente a los peruanos quizás más necesitados. Entonces, asumo que ustedes tienen estrategias también y propuestas para ello, ¿no? Sí, sí. Mira, hay dos cuestiones sobre eso, ¿no? Una primera es, las políticas de Estado son, diríamos, expectativas. Por ejemplo, la conectividad en todo el país. Pero la política de gobierno implica cómo hacerla viable. Y lo que se le pide a los partidos es, bien, todos queremos eso, pero ¿cuáles van a ser los recursos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Y cuáles son las metas? Exacto. Para que así, a partir de indicadores, ir evaluando nuestros avances. Entonces, eso es lo que nosotros, como mesa de trabajo, tenemos que desarrollar. Plantear esas estrategias, plantear esos pasos a seguir, y la clase política tendría que estar necesariamente involucrada con la academia, porque la academia y todos aquellos que trabajamos
a nivel de la educación, entonces le vamos a plantear herramientas más allá de que el partido que fuese. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que queríamos nosotros enfatizar de política de Estado y política de gobierno. Claro. Entonces, así sí la población puede decir, este partido sí es serio, porque está diciendo algo que realmente es viable. Y segundo, Ricardo Cuenca, que es el ministro actual y también ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación y director del IEP, ¿cierto? Por lo tanto, está en esta dinámica. Él, por ejemplo, a veces no se le entiende cuando él dice que vamos trabajando la semipresencialidad. Y entonces muchos hablan desde su experiencia inmediata y dicen, pero si el tema de la oleada, esto se complica. No, el país es muy diverso. Y entonces la semipresencialidad se está proponiendo en determinadas regiones, la presencialidad en otras regiones. Por ejemplo, en las zonas rurales donde hay un cierto aislamiento entre las localidades de vivienda y donde se desarrollan las actividades académicas, ahí puede haber presencialidad. Y por lo tanto, la educación tiene su esencia, que es interacción humana. Entonces, hay que ver esa diferencia. En el Perú no se puede dar una propuesta única. Tiene que ser descentralizada, diversa. Y ahí es donde vienen las propuestas y las alternativas para lograr la conectividad en todo el país. Entonces, tiene que haber estrategias que permitan ello. En algunos casos podrá ser tabletas, en otros casos podrá ser el apoyo satelital, en otros casos podrá ser la semipresencialidad, que va a reemplazar a la necesidad de la interconectividad, donde sí es necesaria en otras zonas. Entonces, todo ello que implica esa complejidad de lo que significa nuestro país, es el trabajo en el cual estamos ahora convocados y ahí donde queremos transmitir toda la experiencia que podamos haber tenido como institución y como profesionales en el campo educativo, mucho más si vienes desde la formación San Martín. Claro que sí, por supuesto. Bueno, ojalá que el gobierno que llegue trabaje en conjunto con ustedes, que son los especialistas, son quienes pueden asesorarlos para lograr lo que se quiere, ¿no? Para poder dar ese avance en la educación, ¿no? Que tanto busca y que, por supuesto, San Marcos como pionero, ¿no? En esto, ¿no? Y que esté en la vanguardia, pues se pueda llegar a ser realidad también en sus propósitos, ¿no? Como universidad decana. Bueno, doctor Inga, le voy a pedir sus palabras finales, ¿no? Que se dirija a la comunidad sanmarquina y en especial también a la Facultad de Educación de la cual usted es decano. Sí, gracias. Mira, sí, en primer lugar, nosotros hacemos una propuesta, ¿no? Que el Consejo Nacional de Educación no sea solamente ese organismo asesor del Ministerio de Educación, sino que sus propuestas sean de carácter vinculante. Que la propuesta para el ministro de Educación sea siempre una propuesta del Consejo Nacional de Educación. Y nosotros también proponemos fortalecer la educación pública como parte sustantiva del derecho de la educación. Y cuatro, que en esta conformación del Consejo Nacional de Educación, en su comisión permanente y en las mesas interinstitucionales, ¿ya? Estén las diversas personalidades e instituciones que tienen que ver con la educación del país, porque el país es de todos nosotros. Cuando se habla de partidos, implica que son partes de un todo. Y por lo tanto, se tiene que poner por delante esos postulados comunes. Derecho a la educación, equidad, ¿no? Inclusión, democracia y ciencia. En ese sentido, y para terminar, quiero agradecer a la comunidad sanmarquina y felicitar a los docentes, graduados, estudiantes y comunidad de la Facultad de Educación en particular y a la comunidad sanmarquina, porque nos revitaliza en este importante logro, que para nosotros es una nueva responsabilidad, ¿no? Que es comprometerse en reflexionar y definir
lo que significan las políticas de Estado para nuestro país. Es un compromiso histórico del cual San Marcos nunca debió alejarse y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esa presencia y el reconocimiento de nuestra universidad, porque es la mejor forma de demostrar que realmente estamos con compromiso para con nuestro pueblo, porque queremos una mejor educación para todos. Bueno, felicidades entonces, doctor Inga, por este gran avance para la Facultad de Educación y también para nuestra universidad. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Amigos, hemos llegado ya al final y nos estaremos reencontrando en otra entrevista, Dios mediante. Síganos por todas nuestras redes sociales. La salud depende de todos. No bajemos la guardia. Cuídense.